Vecinos de la calle Zárate, ubicada a un costado del parque Paseo Juárez el Llano, en el centro de la capital, denunciaron el robo de cables subterráneos, los cuales generan luz eléctrica en la zona. Así lo señaló uno de los habitantes del lugar, Zoilo García. Pues aproximadamente hace como unos 4 meses, pero hemos estado insistiendo. Y a nosotros nos preocupa mucho porque, pues usted sabe que hay varias oficinas de Multiplaza Brena, el restaurante El Típico, otra oficina que está allá y el banco HSBC. Aparte de eso, acá han habido ocasiones en que las noches cristalean vehículos. El señor García explicó que las autoridades correspondientes no han priorizado la renovación del cableado. Ante esto dijo, los habitantes están expuestos a sufrir robos por la falta de luz. Son fáciles de abrir, no tienen seguridad. Estas tapas que están ahí junto al poste se abren fácilmente. Y entonces sacan el cable y se lo llevan. En una ocasión el del restaurante El Típico vio que sospechosamente unos jóvenes estaban abriendo un registro, pero no se imaginó que fuera eso, ¿no? Creímos que eran personas que estaban relacionadas con la Comisión Federal o algo. Por último, el señor Zoilo García comentó que espera el apoyo de las autoridades competentes para evitar el robo de cables, ya que estos están a la vista de los maleantes. Pues solicitamos a alumbrado municipal que vea esta denuncia y que venga a sustituir los cables, porque necesitamos que se ilumine la calle. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.